chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo al canal. Llevaba ya 2 semanitas sin grabar vlog, pero bueno, la semana pasada grabé el vlog de favoritos de otoño con la ropa y tal, que os está encantando. Y la verdad que yo lo agradezco porque fue muchísimo curro. Y bueno, pues me gusta que os haya gustado porque además es un contenido que a mí también me encanta. Y nada, pues esta semana estamos ya a jueves, todavía no he grabado nada. Porque reconozco que la semana se me ha hecho un poco bola. En el sentido de que el lunes yo pensaba empezar a grabar vlog, pero me levanté como muy agobiada de esto. A ver, yo necesito tener organizadas las cosas, ¿vale? Tema de trabajo, de cosas que tengo que hacer, tengo que grabar y tal. ¿Qué pasa? Que el fin de semana pasado trabajé. El domingo estuve todo el domingo trabajando y haciendo cosas por la tarde. El sábado estuve editando el vlog anterior. En fin, que no me pude organizar, entonces el lunes, empecé el lunes súper desorganizada, no tenía absolutamente nada, vaya pelos tengo, y me agobié una barbaridad, entonces no me cundió nada la mañana, fue como a trompicones, ¿vale? La mañana, entonces, fuera. Eso fue el lunes, el martes estuve toda la mañana fuera. Y me levanté tarde, o sea, fui a entrenar. Luego se me hizo tarde porque estaba aquí la mujer de la limpieza. Tenía cita para hacerme las cejas, que llevaba 2 meses sin ir y lo necesitaba un montón porque a mí como que me crece mucho el pelo y se me desordena. Fui a hacerme las cejas, luego fui a hacerme las uñas, que si no la habéis visto en Instagram os la enseño, que son preciosas, o sea, estoy in love con estas uñas, o sea, de verdad, me encantan. Y luego por la tarde trabajando, y encima ha sido una semana de mucho curro por la tarde, y llegaba súper cansada a casa, en fin. Y ayer miércoles estuve toda la mañana grabando recetas, entonces claro, tampoco me pude pasar. Se me hizo ya tarde y ya era como, ¿qué iba a contar si es que ya no lo tengo todo hecho porque ya me iba a trabajar? En fin, que estamos a jueves. Hoy me he levantado tarde, no he ido a entrenar porque realmente es que necesitaba descansar. Y me he levantado a las 8, es que muy bien, he dormido casi 8 horas porque me acosté un poquito más tarde de las 12, pero casi 8 horas, cosa que yo lo necesito. Y nada, he estado pues cambiando la. O sea, cambiando, haciendo la cama, me he hecho mi rutina, me he tomado mi café, he estado poniendo una lavadora. O sea, he estado tendiendo una lavadora que la dejé programada mientras hablaba con mi madre, que por eso no se ha grabado nada. Voy a desayunar. O sea, voy a desayunar. Llevo esto porque es que tengo frío hoy. O sea, en plan, tengo frío y me he quitado la camiseta del pijama, que me he dado cuenta que la tenía sucia. Que por cierto, son pijamas nuevos que os he subido a Instagram un haul de pijamas de invierno. Estoy in love con ellos, la verdad, in love. Y nada, eso, voy a desayunar, me voy a vestir y maquillar y me voy al centro, que tengo que ir a hacer una publicidad de Primor, así que tengo que grabar cositas y tal, que lo veréis creo que antes que se publique este vídeo porque me avisaron ayer, o sea que tiene que ser ya. Quiero pasarme por Tiger y ¿qué más? Ah, y quiero, si me da tiempo, me gustaría ir a Primark, ¿vale? Porque quiero hacer como cambiar como, no sé, como cositas de deco. O sea, me apetece cambiar cosas de decoración de mi casa, pero en plan rollo chiquititas. Estoy como muy cansada ya de lo que tengo y quiero ver qué hay, pero no sé si me va a dar tiempo o no, porque también tengo que ir a descambiar unas cosas, así que, en fin, que la mañana va a ser como muy para cosas que necesito, aparte de grabar ese contenido, de cosas que necesito hacer y al final, pues, entre semana no me da tiempo. Así que eso, vamos a desayunar y nos vamos, que si no, no llego y hoy ya vamos tarde. Quiero haceros también actualización del tema SIBO, ¿vale? Que muchas me preguntáis y me acabo de acordar que me estoy tomando los suplementos. Y bueno, pues sigo, sigo con el tema. Me traigo las cosas así, os voy contando porque todo esto me lo tengo que tomar por la mañana. Pues nada, sigo con el tema, ¿vale? Esto, bueno, esto de aquí son los shots de jengibre, que ya directamente lo hago, lo meto en una botella, porque me es más cómodo, la verdad.
Y bueno, pues eso, sigo, estoy mejor. Ya he tenido revisión con Alba. Esto es jugo de aloe vera, que también me tomo un chupito por la mañana. Y mis suplementos, aunque ya mismo los tengo que cambiar. La semana que viene empiezo nueva suplementación. Y bueno, yo me siento mejor. Sí que es cierto que esta semana he tenido un par de días un poco regular, pero yo creo que era porque estaba también bastante estresada, como he estado contando. Y yo pues lo noto muchísimo. Entonces, bueno, pues estoy un poquito mejor. Vamos a cambiar ya la suplementación para regenerar un poquito mucosas, tratar el biofilm. Y poquito a poco voy a ir introduciendo alimentos, ¿vale? Me voy a hacer de todas maneras la prueba en diciembre y ahora en noviembre seguramente me haga otra para ver cómo tengo el hígado, si me funciona bien y demás. Yo todo esto lo estoy en la pajita. Ya que yo todo esto lo estoy llevando junto a mi amiga Alba, que ella es PNI y de la que me fío 100%, ya os lo he dicho. Además que, bueno, aparte de ser mi amiga, es compañera de trabajo, es como socia, por así decirlo. Y bueno, pues también mi terapeuta. Es la que me está llevando el tema. Así que nada, pues suplementación por la mañana. Y bueno, pues eso, que me encuentro mejor. Pero sí que es cierto que estoy haciendo mi dieta estricta en el sentido de que las cosas que no puedo tomar, pues no las tomo. Y bueno, pues ese es el más rollo, ¿no? El más rollo, por así decirlo. Ya tengo un poco de miedo, pero también de ganas de ir introduciendo cosas y ver cómo me sienta. Y ver pues si realmente se está curando, si no, si este sibo viene de otra cosa y hay que ver de dónde viene. En fin, que es súper importante que acudáis a un profesional de verdad que se interese por el tema y que quiera tratar y ver de dónde viene este problema. Porque la mayoría de los digestivos, no quiero decir todo y aquí no quiero lanzar ningún boom ni crear ninguna polémica, pero yo, por ejemplo, la que me trató a mí me mandó el antibiótico, que los antibióticos pueden o no pueden funcionar, o sea, no tienen por qué funcionar, y me dijo, no, no hace falta que hagas dieta ni nada. O sea, mi amiga y su persona no me crean ningún tipo de confianza en ella. O sea, en plan, en su veracidad y en la implicación que tiene. Entonces, bueno, pues nada, yo sabía perfectamente que iba a acudir a mi amiga Alba y bueno, pues juntas lo estamos llevando. Así que nada, suplementación por la mañana en ayunas. La semana que viene, por cierto, me voy a Madrid y estoy pensando que no sé cómo me voy a llevar esto. Importante. La semana que viene va a ser la semana. Muy guay el fin de semana que viene. Lo grabaré, lógicamente. Bueno, os enseño desayuno cero postu de hoy. Cafelito, eso sí, con espumita, siempre, forever. Y por aquí unas tostadas, que estas son de sarraceno 100% crujientes, que son de Santiberi, aguacate con aceite, sal y pimienta y pechuga de pavo, no, de, bueno, no sé si es de pavo o de pollo, que esta es la de la Carloteña, que es una de mis favoritas. Y que es un 99% carne, ¿vale? Y ya está, un desayuno rápido que no me quería complicar mucho la vida, pero a mí me gusta mucho. Bueno, pues os cuento que la semana que viene me voy a Madrid. El fin de semana, bueno, me voy de viernes a lunes. El fin de semana me voy con Alba y con Nuria, la Healthy Chef, y Alba Barbero, que no sé si la seguís por Instagram, pero que si no las tenéis que seguir. Nos conocimos en Barcelona. Bueno, yo a Alba sí la conozco de hace más años, lógicamente, pero a Nuria la conocimos en Barcelona. Y bueno, congeniamos un montón, ya habíamos hablado mil por Instagram, hemos hecho recetas juntas y bueno, es un amor y tengo mil ganas, o sea, vamos a hacer nuestro primer viaje juntas las tres y bueno, pues me muero de ilusión, la verdad. Estas tostaditas de verdad están súper ricas, ¿eh? Me encantan. Y como es mi taza otoñal,
con calabacitas. Que amo, me encanta. Algo más reconfortante que un café ardiendo con leche por la mañana. O sea, me da la vida. Me da la vida. Y nada, pues ya está. ¿Qué os cuento? No sé, ponernos en situación de otra cosa. Tengo que ir a recoger mis gafas. Todavía no me han llamado. Resulta súper raro. Así que esta mañana, cuando tengo que ir al centro, pues otra cosa que tengo que hacer es ir a preguntar. Porque es que me resulta ya súper... Bueno, chicas, pues ya estoy arreglada, vestida, maquillada, duchada y todo. Se me ha ido la luz dos veces, he tenido que quitar el espejo de la entrada, o sea, mañana maravillosa. Pero bueno, estoy de estrenito, llevo este conjunto que estoy in love, que os enseñé el otro día. Y lo llevo de estreno de Massimo Dutti. Es que como es de bonito. O sea, me parece buenísimo. Me lo he puesto para darle un toque de color con este bolsito, que no me encanta, la verdad. Ya sabéis que estoy en crisis de bolsos. Este bolsito de Zara, porque llevo las Adidas Samba, las que llevan la rayita en verde. Me lo he puesto con el calcetín en gris. Y no sé, creo que voy a tener que llevar un abrigo, porque hace un poco de rasquita hoy. Pero bueno, este es el look. Ready y nos vamos. Primera parada, paquetito de un bolso, porque sí, como estoy con mi crisis de bolsos, vi el otro día un bolso monísimo y necesitaba comprarlo yo. Os digo una cosa, acabo de abrir el paquete y no sé si me voy a cambiar el bolso y me lo voy a poner ya modo estreno, porque es monísimo. O sea, ahora os lo enseño, pero es que yo lo vi en la web y dije, Diosito, lo necesito. Es de Ante de Flecos. Es de la nueva colección. Y lo estoy amando locamente. Mirad qué mono. Color burdeitos, que me muero por tener uno burdeos. Creo que le va fenomenal. Es que creo que me lo voy a poner. Creo que me lo voy a poner. Lo voy a cambiar. 39,99. Que me parece que está bastante bien, ¿eh? Porque es de calidad y lo único que no me gusta es que no tiene cierre como tal, que es el típico este como lacito. Pero bueno, ni tan mal. El día está súper nublado, hace un frío, tengo que coger un abrigo para por lo menos ponérmelo por encima, porque hace rasquita y además está súper nublado. Voy tarde, a ver, no tengo que ir a ninguna hora. Pero voy tarde en mi planificación. La acción consiste es que el... Y bueno, os cuento un poco lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a ir a Primor porque me han seleccionado para hacer una publicidad por Stories, que seguramente también la suba por TikTok, del Single Days, ¿vale? Los Single Days, que es el día 11 del 11. Y bueno, pues me dan un vale para gastar en lo que yo quiera, pero tengo que promocionar, o sea, me lo puedo gastar el vale en lo que yo quiera, pero tengo que promocionar como productos beauty de uso personal, pues rollo para hacer como una cita contigo misma, ¿vale? Pues rollo mascarillas, mascarillas para el pelo, exfoliantes, pues por ejemplo los guantes exfoliantes, los calcetines exfoliantes para pies, como para hacer una rutina y una cita contigo mismo en casa. Así que eso es lo que tengo que grabar y creo que pues, me voy a comprar cosas que necesito, porque tengo 100 euros y para gastar y me hacen falta, por ejemplo, polvo de sol de los Laguna de Nars, que son los que yo uso, los tengo ya acabose, así que creo que me voy a comprar eso y me compraré un rímel o algo así, creo, no lo sé, pero esa es mi idea. Cada vez que vengo al centro, echo de menos el centro, todo hay que decirlo. Nosotros antes vivíamos, bueno, yo he vivido en el centro de Córdoba toda la vida, porque mi padre vivió en el centro y luego cuando, bueno, yo luego estuve viviendo sola, esto da para otro vídeo, pero bueno, yo estuve, he vivido varios años sola, cuando viví sola también vivía prácticamente en el centro y luego cuando conocí a Manu y nos fuimos a vivir juntos antes de casarnos y casados, vivíamos también en el centro. Así que cuando hicimos el cambio, fue la verdad que un cambio bastante heavy, el cual lo pensamos bastante porque Manu trabaja aquí,
y bueno, yo tengo que bajar el coche sí o sí para ir a trabajar, pero eso, fue como una decisión complicada. Y allí estamos súper bien, en la zona que estamos, que son por las típicas zonas nuevas de las ciudades, ¿no? De urbanizaciones nuevas, y estamos súper bien y muy contentos, muy tranquilos. Para estar con curro, pues es genial. Para yo salir y entrar con el coche también. Pero la vida que tiene el centro de decir, pues voy a salir. Yo, por ejemplo, cuando vengo al centro, pues tengo que programar que esta mañana voy a ir al centro, porque además de mi casa al centro se tarda porque hay muchísimo tráfico. En fin, que no es voy a salir un momento, voy al centro, descambio, compro, me doy una vuelta. No, o sea, esto lo tengo que planificar y son cosas que me dan como mucha pereza. Y me pasa también cuando salgo a los fines de semana. O sea, hay muchos fines de semana que me da mucha pereza salir a tomarme aunque sea un refresco, porque digo, madre mía, es que yo para ir a tomar un refresco es como 3 horas, entre que me he visto, salgo, aparco, tal. Cuando antes, pues salía sin más y ya está. Y me pasa igual pues para ir a hacerme las cejas, para ir a hacerme la uña, en fin. Que muchas veces me arrepiento y echo de menos, o sea, no me arrepiento, pero echo de menos pues la vida que tenía aquí y la vida que podía, que podíamos hacer aquí, ¿no? Pero bueno, yo siempre, o sea, no soy una persona que me ate a casa ni a sitios. Es decir, que si el día de mañana pues creemos que es mejor que nos mudemos, pues nos mudaremos y ya está. También sé que no va a ser mi casa de toda la vida. Madre mía, qué gente hay aquí. A ver si no me dejan pasar. Colapso. Pero es que la gente, o sea, en plan, estás viendo un coche, entiendo que la calle es pequeña, pero es que me tienes que dejar pasar, guapo. Bueno, el caso, que no sé qué pasará en un futuro, pero bueno, por ahora estamos bien en casa. Y nada, voy a aparcar porque, bueno, gracias a Dios que tenemos cochera en el centro para Manu para trabajar. Y bueno, pues lo voy a dejar en un momento para grabar esto. Porque si no, ya sí que sí me moriría. Ya sin cochera me da un patatus y tengo que aparcar todos los días en la calle cada vez que venga. Casita, acabo de llegar. Qué frío hace, o sea, de verdad, qué frío. Ya a partir de ahora me escucharéis todas las semanas decir qué frío hace, porque vivo en ese estado en invierno. Nada, no me ha dado tiempo a ir a Primark, lógicamente, porque se me ha hecho tarde, porque además cuando llegaba a Primark, pues estaba hablando con la encargada, estaba un rato hablando con ella, entonces al final, pues bueno, tampoco iba a llegar y grabar las cosas y punto. Y luego he ido a Tiger a ver las cositas de Navidad
Y he pecado con cositas de Navidad. O sea, no deco, porque tampoco tiene muchas cosas de deco así como tal. Pero he caído en algunas cosas y os lo voy a enseñar. Lo primero es papel de regalo, porque el papel de regalo de Tiger me encanta. Es una calidad súper buena, está genial de precio. Y bueno, no he comprado todos para mí, me voy a llevar algunos para la farmacia. Pero mirad qué monos. He comprado un montón de tipos. Me encantan, o sea, me parecen súper bonitos. Y este. No sé, ahora veré cuál me quedo y cuál llevo para la farmacia. Y luego he cogido, bueno, Manu, porque estaba conmigo, ha elegido dos accesorios para el árbol de Navidad, que son súper catetos, pero que a mí me encantan. O sea, me parecen súper chulos, a ver, como para ponerlo un poco así escondido o mezclados con el resto de accesorios como más monos. Esta cafetera, que ya sabéis lo cafetero que es Manu, así que ha cogido esta cafetera. Había un montón de cosas de cocina, en plan rollo súper healthy. Y ahí me ha hecho mucha gracia, el que más gracia me ha hecho es el del brócoli dorado con purpurina. O sea, es que me parece top, la verdad, top. Así que hemos cogido uno cada uno. Y luego sí, tengo obsesión con las tazas. Sí, amo las tazas. No sé dónde la podía meter, no, pero me tengo que llevar dos. O sea, no soy capaz de elegir una de todas las que había y me hubiera llevado una de cada. He cogido esta. Sea, la voy a estrenar ya. Esta no es navideña. Creo que se puede abrir la veda de esta taza, estrenarla. Así que he cogido esa. Y luego esta, que me encanta. No sé si el año pasado la tenían parecida. Recuerdo que luego lo tenían parecida. De la casita de jengibre. O sea, me parece súper chula, súper chula. Y había como más cantosas, pero bueno, yo he elegido esas dos que me parecen ideales. Y luego os voy a enseñar las cositas de Primor, que me he traído una barbaridad de cosas. He escogido esta crema corporal, que sabéis que me encanta, que ya me la habéis visto muchísimo por aquí, que encontré una muy similar, tipo clon en Mercadona, pero realmente no es igual. Esta hidrata un montón, es que deja un perfume increíble. Y yo muchas veces que no uso perfume a diario, estas cremas me encantan, porque con esto es como que ya van perfumadas. Y es la de Elizabeth Arden. Luego me he cogido esta máscara tipo gel para tener fresquita, que me parece súper suave para ojos, pues cuando me duele la cabeza, estoy cansada y demás. Es una tontería, pero bueno, cosas que a lo mejor no compro si las tengo que pagar yo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más? Luego he cogido, bueno, una mascarilla para pies, que es la verdad que no la he probado. Esto lo he cogido en mano para los puntos negros. Exfoliante, que he cogido este de Ciaja, que no lo he olido, pero los de Ciaja, la verdad que me encanta todos los productos, ¿eh? O sea, estoy súper enamorada. Huele a mango. Ay, creo que esta la he probado. Me suena haberla comprado alguna vez en Vita 33. Y bueno, son con microgránulos y muy top. Así que he cogido esa. Vale, una máscara. Tipo mascarilla, pero máscara para ojos con ácido hialurónico y cafeína, que esta es de L'Oréal. Otra mascarilla, esta es antifatiga con vitamina C, que esta es de Garnier. Bueno, estas son muestrecitas que me han dado las chicas, que se han portado súper bien, súper monas, la verdad. Más muestras. Más muestras que me han dado, muestras de Sisley para el cabello. No conocía que Sisley tenía productos para el cabello. Así que súper bien. Además son como formato así mini talla que viene genial para viaje. Así que lo probaré. Me han regalado también una mascarilla de péptidos. Que la muestra lo que más me han dado es un serum que me han dicho que me va a encantar de Shiseido. Así que le tengo muchas ganas. Y ahora ya os enseño los productos que realmente he escogido. Porque esto ha sido como al final, bueno, lo he cogido también.
Los Laguna de NARS, que es que ya los tenía en plan que no me quedan nada, los tuve ya que se empiezan a romper por los laditos, así que lo he cogido también. Y tenía muchas ganas de probar esta base de maquillaje, que es súper ligera, de Shiseido, que por lo visto da una luminosidad brutal. Ya sabéis que yo estoy muy glow ahora mismo en el tema maquillaje, que es esta, que además ha vuelto súper viral. Es la Revitalescence Skin Glow de Shiseido. Me ha ayudado la chica a escoger. Yo he cogido el tono 330 Bambú. Así que lo probaré y os contaré qué tal. Y luego he escogido esto, que es un producto que ha sacado nuevo NARS, ¿vale? Que sirve tanto de labios, colorete y un poquito iluminador. Es en formato crema, ¿vale? Es este, no sé cómo se llama. Afterglow Liquid Blush. Afterglow Liquid Blush, ¿vale? Y sirve, pues pone blush líquido, pero por lo visto también sirve tanto para labios como para un poquito iluminador, ¿vale? Yo he cogido un tono un poquito más oscurito que el típico rosita, porque rosita tengo el de NARS, y digo, pues mira, voy a coger uno un poquito más oscurito, así como más para invierno, no sé, me apetecía un colorete así un poco más oscuro. Y he cogido este tono que es el Dolce Vita. Dolce Vita, ¿vale? Entonces, no he probado así como queda. Pues queda mono. Cunde un montón, que se me han dicho las chicas, que cunde muchísimo. Bueno, es que no me estáis viendo nada de bien porque como ahí está tan nublado. No sé si me veis. Mirad, me he venido aquí para que veáis cómo queda el color. Me parece súper bonito. Me gusta mucho. Bueno, esto lo tendré fatal puesto porque me lo he puesto sin ver. Pero me parece producto top, además como para llevar en el bolso y retocarlo. Muy guay. Bueno, caldito puesto, que no lo he grabado, pero ya me lo habéis visto mil veces. Tenéis la receta también en Instagram, en nuestro libro de Crockpot. Y bueno, pues en funcionamiento. Y por aquí voy a hacer una receta que le quiero hacer una fotografía para una cosa. Entonces voy a intentar, esta mandolina la tengo regular, cortar láminas de calabacín, que puede ser también calabaza. Por aquí, estas colas de langostino de Peix a Casa, que son el pescado y marisco que compramos, que lo pedimos online y que es top, la verdad, top. Esto no tiene ningún tipo de aditivo, o sea, son unos langostinos increíbles. Voy a hacer rollitos y mi idea es ponerle un poquito de mayonesa y gratinarla en la air fryer. A ver cómo queda. Voy a escoger un langostino y enrollarlo así y ponerle por aquí un poquito de mayonesa. Lo tengo aquí ya en la air fryer y le voy a poner mayonesa, que está es casera, que está brutal. Que esta mayonesa le he hecho yo un poquito de aceite de orégano y le da un sabor riquísimo. Esto no sé si será un fail de receta o qué. Oye, ni tan mal, ¿eh? Pintaza tienen. Bueno, me he hecho rápidamente cambio de look. Me he dejado el pantalón. Me he puesto esta chaqueta que tengo antigua. Me he recogido el pelo porque lo tenía sucio. Pendientes porque después de trabajar tengo evento. Que no sé si me dará tiempo a llegar, pero por si acaso. Creo de verdad que esta semana es que se me está haciendo bola los días, o sea, bola. Semana totalmente, o sea, sí productiva, pero improductiva en el sentido de que no me estoy organizando bien las horas
y voy como muy atropellada. He comido súper rápido, cosa que es muy mal porque para mi SIBO no me beneficia para nada. He recogido la cocina, he recogido el vestidor. ¿Qué más he hecho? Recogí el vestidor. Me he tomado un té matcha con un poquito de... que me gusta a mí tomarme como postrecito, en plan yogur de coco con frutos rojos y tal. Y ya está, y ya me he levantado, me he lavado los dientes, me he hecho como un semicambio de look porque se me había olvidado que esta noche tenía el evento y como que me veía muy desarreglada con eso, que realmente lo que podía haber hecho, ahora que lo pienso, es dejarme la chaqueta sin la camiseta y ponerme la chaqueta cerrada. Pero bueno, no sé por qué. He pensado en esta blazer, que es súper antigua, que la he rescatado del armario de los recuerdos total, porque es una blazer que tiene las mangas como abullonadas, así como frunciditas, que este año se está viendo de nuevo otra vez, y la cintura muy marcada, que se está viendo también mucho y que a mí me encanta esa moda. Y digo, pues mira, me lo pongo con eso. Me he puesto los zapatitos estos que tengo yo, negros de punta. Bueno, ahora sí no os enseño el look, pero bueno, como manoletinas con cositas plateadas. Y digo, bueno, pues me cambio los pendientes y me he puesto como los que llevaba hoy dorados, pero en plateado, que son los que os enseñaba el otro día de Stradivarius. Así que me he hecho aquí como un tal y el pelo no lo tenía muy limpio, así que me he hecho... súper bien, la verdad que tenemos un grupo súper majo y es que yo de verdad la adoro a toda ella, y la pusimos a hablar. Llegué a mi casa y me acosté. Entre que llegué a mi casa, cené porque estaba muerta de hambre, porque en el evento pues claro no pude tomar nada de lo que había, y estaba famélica. Cené a las 12 de la noche casi, y entre una cosa y otra me acosté a la 1. Hoy a las 6 de la mañana estaba sonando el despertador, por lo que he dormido 5 horas. Y me ha venido este masajito relajante, la preso y esto, ahora se me da el nombre, y la radiofrecuencia en la cara, de escándalo, o sea, de escándalo. Y nada, voy para casa, voy a desayunar porque sí tengo hambre, porque no he desayunado, y me estaban sonando las tripas en la camilla, o sea. Voy a hacerme el desayuno, me voy a duchar, me voy a lavar el pelo que ya toca y nada, me quedaré haciendo cosas en casa de trabajo, ordenador y demás.
Bueno, pues acabo de llegar de la compra, que he cambiado un poco. Un momentito. Quiero quitar ya la campana, que ya ha terminado la... el caldo que lleva ya un día haciéndose. He cambiado un poco la mañana, el orden de la mañana. He desayunado, pero cuando he llegado se me había olvidado que la mujer de la limpieza venía hoy. Porque, bueno, nos está viniendo algunos días dos veces a la semana, que la verdad que nos está ayudando bastante, porque, bueno, tenemos mucho trabajo y al final se nos acumulan las cosas de la casa. Así que, pues, eso, está viniendo un par de horillas más extra algunos días y se me había olvidado que venía hoy. Así que quería grabar cosas que no he podido grabar porque estando ella me es complicado. Y nada, así que, bueno, he recalculado un poco la mañana. Y he dicho, bueno, pues voy a desayunar, que he hecho rollo brunch, que he probado una mantequilla, la mantequilla de Finca Biturón. Oh my god, esa mantequilla, o sea, típica mantequilla antigua, buenísima. Me ha llegado un pedido de Finca Biturón que ahora os enseño. Y pues lo tengo que grabar también para Instagram. Y eso, he desayunado, me he lavado el pelo, me lo he arreglado, me he dado una buena ducha. He estado contestando un par de emails para la semana que viene. Para el tema de Madrid y eso. Y he dicho, pues mira, voy a ir a hacer la compra y me la quito ya, que tampoco tenía que comprar muchísima cosa, y me la quito ya para el fin de semana y ya no tengo que ir el fin de semana, que me da siempre muchísima pereza. Además, este fin de semana trabajo, porque el fin de semana que viene me voy a Madrid, así que llevo ya trabajando dos fines de semana seguidos, bueno, el pasado y ahora este. Y digo, hago ya la compra y me lo quito ya de encima, si mañana pues seguramente que tenga algún plan con amigos o lo que sea. Así que os voy a enseñar la compra que cuando he pagado he dicho, es una compra de rica, porque me he gastado literalmente 51 euros y no he comprado nada de carne, nada de pescado, nada de huevo. Sí que es cierto que he comprado unas cosas que son caras, pero, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Flipando, porque me estoy viendo ahora a la luz lo bien que queda el coloretito este que me compré ayer de Nars, ¿sí? Me gusta mucho, me lo he echado también en los labios, me gusta. En fin, os voy a enseñar la compra. He ido al Corte Inglés, que no sé si lo he comentado, bueno, si he grabado alguna cosilla, pero tampoco mucho. He comprado zanahorias, una bolsita de rúcula. Soy como muy básica y siempre compro lo mismo. Ya sé que me lo vais a decir. Judías verdes, que estas me encantan porque son como en tiritas, rollo juliana. Y me encantan, la verdad. Es una tontería, pero no sé, como que estoy tan limitada en verduras, pues por lo menos me doy el capricho de comprar una verdura que me guste. Lo he comprado al Corte fiambre de pollo de la Carloteña, que es el que estoy enseñando estos días. No me juzguéis por esto, pero es que ya que estaba aquí, pues lo iba a comprar. Brócoli, calabacines, que extrañamente no estaban caros. Estaban a... ahí en el precio creo que era 1,79 el kilo. El otro día los vi en el Mercadona a casi 3 euros el kilo, que dije, ni de coño lo compro, o sea, ni de coño. Así que he comprado calabacines para hacer crema de calabacín y demás. Ñoquis, que por cierto subí el otro día una receta de ñoquis con calabaza, quesito y tal en la air fryer, buenísimos, que os animo a que la veáis si no la habéis visto, súper fáciles de hacer, ¿vale? Entonces he comprado ñoquis, he comprado nabo para hacerme tortillita de nabo y demás, que también la puedo tomar, patatas. Mejor. Pero por cierto, la bolsa esta que me dieron ayer en Tiger me encanta porque es súper grande y el diseño que tiene, o sea, me parece súper chuli. Parece guay. ¿Qué más? He comprado claras de huevo, kombucha, que he comprado una grande, bebida de almendras, que está carísima. O sea, he comprado esta, que no me gusta mucho, pero era un poco más económica. Y estas. Las de Ecomil estaban a 3 euros. O sea, no sé dónde vamos a llegar. Queso de cabra.
albahaca y eneldo. Soy muy fan de los de las hierbas provenzales, ya lo sabéis, de las hierbas provenzales, de las hierbas así frescas para ensaladas y demás. De cuca he cogido esto porque había promoción de 2x1 y como yo tomo muchas sardinas, he cogido unas en limón y otras en aceite de oliva. Estoy viendo que las de limón intuyo que tendrán aceite de girasol. No he caído en eso. Aceite de girasol, pero bueno, la escurriré. ¿Qué más he cogido? Tomatitos cherry, que yo no los puedo tomar, pero para Manu, para sus ensaladas y demás. Y... me acabo de encontrar esto. O sea, creía que se me había perdido ayer. Ayer me compré en Tier este boli super cookie para llevármelo a la farmacia, que lleva, tiene diferentes colores. Y ayer cuando hice o enseñé el pedido, luego pensé... ¿y el boli? Y el caso que dije, pues, no sé. Yo me pareció ver en la bolsa y no lo vi. Aquí estaba. Es súper mono. Lo voy a poner aquí que no se pierda. Y bueno, luego he comprado de antojo... se me han caído algunas. Esta super caja, pero algunas se han caído en la bolsa, vale, muy bien. De arándanos, frambuesas y fresas. Que ahora os diré el precio. Creo que eran 6 euros y pico o 8 euros. Os lo voy a decir que está aquí. $6.99. No sé, siempre las compro congeladas, que lo sabéis. Entonces, bueno, pues de vez en cuando, pues digo, me voy a dar el capricho y me las voy a comprar fresca. Pero se han caído la mitad, ahora las limpiaré todas. Porque todos los arándanos han volado. Ahora las limpiaré bien porque todos los arándanos han volado. Menos mal que no se ha roto ninguno, porque con los sucios... que... ay, sí, se ha roto uno. Pero no ha manchado, creo. Jo. Es que digo, con los sucios que son los arándanos, pues sí se han roto dos. Bueno, demasiado poco se ha roto. Se han roto estos. Voy a colocar todo esto. Voy a limpiar la fruta. Y nada, me voy a tumbar un rato. Y me tomaré un café y poco más. Estaré en plan pues, haciendo cosas con el móvil y me iré a trabajar porque ya no me da tiempo a mucho más. Por cierto, he estado en el Corte Inglés, bueno, que como he ido y entro por el Corte Inglés al supermercado, he ido a la parte de bolsos, que ya sabéis que estoy como en crisis de bolsos, y he visto los de Sandra Flakes, que es una marca de una chica que ha puesto ahora bastantes stands en el Corte Inglés. Y tiene unos bolsos monísimos. O sea, he visto dos que me han encantado. De precio están 169 y 179. Que son de piel. O sea, que tampoco me parecen como súper exagerados. Y, oye, me han gustado. Lo que pasa es que quiero esperarme al fin de semana que viene, como voy a Madrid, a ver si en Madrid veo más cosas. Pero posibles candidatos a comprarme algunos. Tengo la sensación de que en este vídeo solamente estoy hablando por el coche. O sea, no sé. He pasado ya los clips y la verdad que creo que es un vídeo larguito para lo poquito que os he contado. Porque realmente es que tampoco tengo mucho que contar esta semana. Pero bueno, me apetecía hacer un vlog, aunque sea un poquito más mini. Y bueno, que sé que me vais a preguntar por aquí porque cuando os subí el cepillo secador con los 7 cabezales de Cecotec, me preguntasteis, tenéis un vídeo en TikTok, ¿vale? Que os lo dejaré etiquetado por si queréis verlo como más detenidamente. Pero deciros que la verdad es que estoy contenta con él. Me parece que para tener la versión low cost del Dyson, que es el que realmente es la imitación, si no queréis gastar 600 euros, que creo que vale, o 500 y pico, Dyson, que tiene que ser una pasada, que lógicamente será 50 veces mejor, pero también es bastante más caro. Esta es una opción, la verdad, que muy buena. Yo si le tuviera que poner un contra, es que creo que el secador no tiene muchísima potencia, ¿vale? Y... o es que el mío, que siempre digo lo mismo, pero el mío, yo tengo un secador que de hace un montón de años, pero es profesional. Entonces sí que es verdad que seca súper rápido y este no seca tan rápido. Entonces sí que es verdad que
El sueño me parece un poco más engorroso, con deciros que hay veces que si voy con prisa uso el otro y luego ya pues moldeo y termino de arreglarme el pelo con el de Cecotec. Pero que la verdad que está bastante bien. Está como muy agotado, pero lo van reponiendo en la web. Creo que os podéis apuntar, os dejaré el link también, que os podéis apuntar para la notificación, porque la verdad que me parece un regalo de Reyes genial. A trabajar, espero que se me haga la tarde rápida, porque los viernes suelen ser bastante lentos. Y nada, no tengo plan hoy, así que cuando llegue a casa, pues bueno, os contaré, pero básicamente será prepararme la cena, ver alguna serie o YouTube y poco más, porque además estoy solita hoy. Y nada, ese es mi plan de viernes y ya está. Espero que se haga rapidita la tarde, por favor. Que es la tarde de los viernes, es muy aburrida. De hecho, es que ni me he arreglado, o sea, me he venido tal cual. He ido esta mañana a comprar al supermercado la sudadera, el vaquero, y digo, paso. O sea, no tengo plan ninguno para qué me voy a vestir. Me he cambiado los pendientes, eso sí, porque al otro me lo veía que no pegaban nada. No sé por qué me había puesto esos pendientes hoy. Tarde completada, 9:30 de la noche. Tengo un hambre. Que esta tarde me tengo que comer como un puñado de frutos secos, porque es que estaba famélica. O sea, estoy flipando con los champús que estoy usando ahora y el volumen que me da, ¿eh? O sea, muy fuerte. Y lo que me ha crecido el pelo también. ¿Qué me tiene? ¡Ay, oh, qué cosa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues me voy a hacer la cena y mientras se hace la cena me voy a desmaquillar y me voy a poner el pijamita. Y creo que, no sé si ver Gossip Girl, que estoy viendo Gossip Girl, o ver algún vídeo de... No sé si me veréis mejor así. Algún vídeo de YouTube. Me voy a hacer alitas en air fryer. Súper rápidas, súper sencillas, y un poquito de el caldo, que lo tengo aquí en la crock pot. Así que eso es lo que me voy a hacer. Tengo alitas y tengo también judías verdes, de estas que compré, que no me acuerdo cuándo las compré, se me van a poner malas. Así que me voy a hacer unas juditas y las anitas. Pereza limpiar las judías. O sea, muchísima. De hecho, no compro judías de este tipo por esto. O sea, las compro de bote casi siempre. Y sé que me vaya a decir que no hay calor, porque es que realmente no hay calor. Pero no sé por qué, me da como mucha pereza. Las hago en el microondas, en un envase tipo Lecue. Y luego ya pues la salteo, que creo que la voy a saltear, que me encanta, con un poquito de jengibre, ajo, si podéis tomar ajo, jengibre y ajo salteaditas, y luego le echáis un poquito de salsa de soja. Y están súper buenas, la verdad, súper buenas, a mí me encantan así. Así que así como me las voy a hacer, y cenita lista. Las alitas no me voy a complicar mucho. Le voy a hacer con un poquito de aceite en spray, sal, pimienta y orégano. Y a lo mejor le echo un poquito de cúrcuma también. Pero vamos, muy sencilla. Me encantan hacerlas con salsa de barbacoa, pero ahora por el tema del sibo, como que no. Y además hoy, que no es que tenga muchísimo dolor, pero no me encuentro como al 100%. Creo porque he comido demasiados frutos secos. Y entonces quiero hacerlo en plan sencillito, pero si no, me encantan las alitas con salsa barbacoa o con salsa teriyaki. Me encanta, que la hago en casa, que se hace súper fácil. Yo la hago con salsa de soja, un poquito de jengibre, ajo si la queréis echar, zumo de naranja y luego añadís o un poquito de maicena o kuzu, ¿vale? Que el kuzu es una planta que es de origen chino, que tiene un montón de beneficios, es un gelificante, es un espesante. Y yo de hecho se lo añado al caldo, que ahora me lo vais a ver, porque para todo el tema de problemas intestinales y demás va genial.
estimula también el sistema inmune, o sea, tiene muchísimos beneficios el kuzu, el almidón de kuzu. Yo lo compré en Naturitas y el funcionamiento es igual que la maicena, ¿vale? Es exactamente igual, se tiene que diluir en un poquito de agua fría y luego se mezcla con caliente. O sea, es súper sencillo y es un espesante genial, muchísimo más natural que la maicena. Y yo os digo que con eso se puede hacer la salsa teriyaki en casa sin azúcar, porque una salsa teriyaki sin azúcar, imposible. O sea, en plan, yo todavía no la he encontrado, la verdad. Así que nada, esto va al... Bueno, lo voy a limpiar primero. Y al microondas. Así como unos 4 minutos. Y esto nos lo llevamos directamente a la Kosori, que aún me estoy haciendo a esta porque es que va súper rápido. O sea, súper rápido. Así que nada, la voy a poner creo que a 190... no sé, creo que 15 minutos. Lo voy a estar vigilando porque es que, o sea, es brutal lo rapidísimo que va. O sea, es increíble. Es la nueva, que es la, no sé si la enseñé por aquí, es la Turbo Blaze de 6 litros. Y la verdad que va fenomenal. Mirad, o sea, cero ruido. Y ocupa muy poquito. Es la verdad que bastante cookie y súper bonita. Y el kuzu que os digo es este, ¿vale? Que yo lo compro en Naturitas. Y lo que voy a hacer, os voy a enseñar. Lo que hago es que en un vaso de agua fría, ¿vale? Del tiempo, pues disuelvo un poquito de kuzu. Lo digo que es igual que la maicena. Además, el kuzu ayuda a dormir. O sea, es que de verdad tiene un montón de beneficios. Y no sabe. La alita, o sea, pintaza. La he tenido 14 minutos. Es que es muy fuerte lo rápido que va. Las judías, que también tienen pintaza.